Hola amigos de Tezcateca, ¿cómo están? Como pueden ver, en esta ocasión les traigo los últimos rumores y filtraciones que tenemos hasta ahora sobre el Pocophone F2, uno de los smartphones de Xiaomi más esperados hasta ahora. Así que vamos a comenzar para conocer todas estas informaciones. Bueno gente, vamos a comenzar por el tema del diseño, y hasta ahora hay dos renders muy interesantes que muestran cómo sería el diseño que traería este Pocophone F2. El primero, que se los mostré en un video anterior, muestra que el teléfono contaría con una cámara dual colocada en posición vertical y estaría en una de las esquinas superiores del dispositivo, en la parte trasera. Ya debajo de estos dos sensores, como pueden ver, encontramos el flash LED. Y también en esta parte trasera vamos a poder encontrar el lector de huellas dactilares. Ya si nos vamos a la parte frontal, vamos a poder encontrar un notch tipo gota en esta ocasión, y no ese tremendo notch que encontrábamos en la versión anterior. Realmente, de los diseños que he visto hasta ahora, este es el que más me gusta. Y también ha aparecido otro. En este vamos a poder encontrar un notch tipo gota bastante reducido y que se ve bastante atractivo. Y ya en la parte trasera vamos a poder encontrar una cámara dual centralizada en la parte trasera. Y encima de los dos sensores encontramos el flash LED. Y ya debajo de estos dos encontramos el lector de huellas dactilares. Este también sí que es un concepto bastante interesante, que no se ve para nada mal. Así que comenten ustedes aquí debajo qué opinan sobre estos dos renders que han aparecido hasta ahora del Pocophone F2. Ahora sí, vámonos a las características técnicas que va a traer este dispositivo posiblemente. Bueno gente, hasta ahora se conoce que este Pocophone F2 va a contar con el chip Snapdragon 855 y vendría en una versión de 64 GB de almacenamiento interno. Hasta ahora se conoce esta versión, pero se espera que por lo menos traiga una de 128 o 256 GB de memoria interna. Y en cuanto a las versiones de memoria RAM, hay informaciones que apuntan a que vendría en dos versiones, una de 6 GB de RAM y otra de 8. Bueno gente, ya por último vamos a hablar sobre su precio y también su fecha de salida. Hasta ahora hay un rumor que apunta a que el precio de este dispositivo sería de unos 300 euros, que a dólares sería unos... Ok Google, ¿cuántos son 300 euros a dólares? 300 euros son aproximadamente 333.98 dólares estadounidenses. Como pueden ver, serían unos 333 dólares. Y en cuanto a su fecha de salida, hay filtraciones que apuntan a que este dispositivo sería oficialmente lanzado el 20 de junio. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que todos los días estamos subiendo videos de tecnología. Y también comenta aquí debajo qué opinas tú sobre estas últimas filtraciones del Pocophone F2. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech.